La banda comenzó a ensayar a mediados del 96 en Tigre, Buenos Aires, República Argentina, Sudamérica. Una banda de reggae. Por entonces la escena no era lo que es ahora. Éramos bastantes menos bandas y tocábamos, había más festivales, estaba bueno. Y grabamos el primer disco. Fue una experiencia muy, muy copada, pero también nos quedamos con unas ganas, como que dijimos acá y teníamos una vuelta de rosca más. Y así nos pudimos ir desquitando en el segundo disco y en el tercer disco también. Estuvo bueno eso. La banda siempre, cuando empezamos a tocar que éramos cuatro, lo hicimos con un fin que era juntarnos algunas horas a la semana a tocar y a ver, que no iba a experimentar ese lenguaje de tocar con amigos. Era como un bálsamo, ¿no? Era un lugar donde descansábamos, se cerraban las puertas, nadie te veía, nadie opinaba de tu música. Si se vendías discos o si ibas a filmar un DVD. Solo tocabas y era un viaje totalmente diferente. Viaje me refiero porque también es así. Quien no entienda la música como un viaje y le está faltando algo, porque la música es un viaje. Lleva a muchos lados. Con imágenes y todo. Eso es un poco lo que queremos proponer con la banda. Un poco lo que queremos proponer, no, definitivamente queremos proponer eso. Que te vayas a algún lado. Por eso estamos, después de 12 años, intentando. Pequeño spliff causa tanta controversia entre la gente, sin duda alguna, es a mi entender uno de los canales para encontrar una nueva conciencia. Tiene esa cuestión prohibitiva porque ellos saben que a partir de esto la gente comienza a conversar y a poner de acuerdo las ideas que le pasa. Y a ellos no le conviene. Es una situación que día a día se va a destapar más. Me parece que un poco somos nosotros los encargados de mostrar que desde de desmitificar algo creado por la naturaleza y en el proceso, desde que se cosecha hasta que se consume, no tiene ningún proceso químico, puede ser tan malo. Y le tirábamos humo. Y estaba sentado así. Le dábamos de comer. En el micro así, sentadito así. Y vieron
perro y se me pone el perro acá. Así yo acariciándolo y poniendo la mano así en la y acariciándolo. Y acá, perrito, así. No lo detectó, boludo, no sé qué. Parece que es más la gente que lo usa y cómo lo usa, lo que genera desconfianza en los gobernantes que la planta en sí. Sería como prohibir las manzanas, si las comes y te hace decir la verdad. Si comes una manzana y te hace decir la verdad. Las prohibirían. ¡Epa! Pintó ahí. Dale Martín. Vamos. Es la pipoña, dale Martín. Sin estar presente explícitamente en las letras de NOMPA, sí está muy presente en nuestro proceso creativo y de convivencia. Pensábamos y creíamos y sentíamos las cosas que nos pasaban y estaba bueno experimentarlas, no solo pensarlas, ¿no? Como que fuimos tomando el control de las cosas que nos estaban pasando y a partir de ahí proponer darle un cauce, ¿no? Con el proyecto y lo empezamos a tomar como un proyecto después de 6-7 años quizás. Bueno, el modo que tenemos de componer esencialmente se basa en que cada uno... No es una composición grupal, más que nada lo hacemos los tres que componemos en la intimidad de creativa de estar en tu casa o en mi caso en mi estudio me pongo a hacer una canción, o a veces cuando viajo. Y luego sí, cuando ahí sale una melodía, sale una letra, sale un poco la música, la ICI la llevamos a la banda y la terminamos de arreglar. La banda es muy buena arregladora en conjunto. Y ahí termina la canción, tomando la forma definitiva. Pero esencialmente surge de un momento íntimo del compositor, que es en mi caso. Y también, por ejemplo, en esto trabajamos más o menos del mismo modo. Oh, además, esto de nosotros nos llamamos por el segundo nombre todos y en diminutivo. Y son un poco nuestras segundas personalidades, nuestros segundos nombres. Alter ego. A veces de gira salen nuestros hermanos. Robert es un hermano que se ha apoderado de ti. No, Robert es, sí, se ha apoderado de Bruno. Robert es la entidad que soy dentro de esta banda. Acá soy Robert. Robert es Robert. Con una palidez fuimos a Brasil, Centroamérica, El Salvador, Costa Rica, México, Colombia. Hicimos un viaje loquísimo desde Costa Rica a El Salvador, todo por tierra, 24 horas. Atravesamos Honduras y Nicaragua, re loquísimo. Sí, demasiadas fronteras. No puedo verte así. Hoy, en alguna parte te has metido. Que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco. Y sé que será distinto. Pero bueno, el hecho de viajar y experimentar
la música que hacen empalidece en otros lados, lejísimos de casa. Está buenísimo, es alucinante. Cuando cantan las canciones, ir a Costa Rica, un lugar tan lejos, todo, y había mucha gente cantando las canciones en empalidez. Con nosotros, ¿no? Cantándolas con nosotros. Sabía que éramos tan conocidos acá en Cañada de Gómez, loco. Vamos a venir más seguido. Y bueno, estamos acá en la isla, en la casa de un amigo, hermano para mí. Que bueno, es un lugar increíble en el cual creo que todos nos sentimos súper identificados, tanto con la música que hacemos, con que somos la mayoría de Tigre y curtimos siempre estos lugares. Y bueno, acá estamos felices disfrutándolo y mostrándoles lo que es este hermoso lugar. Y la naturaleza como canal de aprendizaje, además de escuchar y ver lo que sucedía alrededor y permitirse ese tiempo, escuchar y ver lo que ocurría alrededor. Cuando empezás a hacer música, me parece que es fundamental poder ver y escuchar lo que pasa a tu alrededor. Ahora que lo miro con los años, me parece que uno de los fines que teníamos o que buscábamos con la banda era decir algo. Algo teníamos para decir. Como que había esa impronta. Y sí, somos bastante así de creer en todo esto, de bueno, de las energías, de los lugares y todo, y que se pueden modificar y se pueden tirar buenas energías, buenas vibras en los lugares, y por eso es algo, una de las cosas que ponemos así. Son medios que hacemos como el ritual antes de ir a tocar, de abrazarnos, de tirar buena onda, buena energía entre todos, y eso provoca algo, subimos ahí, positivos. Es un día especial. Siempre lo llevamos en especial, pero es un día más especial porque con esto que nos proyectamos hacer hoy, nos abre una puerta nueva y bueno, ya sabemos todo lo que estamos hablando. Parece que la espontaneidad es algo que caracteriza a la banda a la hora de tocar y también como somos personalmente, vamos por eso hoy. Permítame un poco de religiosidad, le voy a pedir a Dios, que nos cuide y nos proteja hoy, agradecerle. Me gustaría que todos pensemos en alguien también, alguien que queramos mucho, que vaya a tener que ser feliz y está todo bien. Hagamos unos pocos segundos pensando en esa persona y vamos a salir a tocar y a dar todo lo que sabemos hacer.
Yeah. Yeah. Oh, yeah. Vamos, no, no. Vamos. Woo. Yo pensé en esa palabra. Yo el tema lo empiezo en el fa, hago que son cuatro vueltas. ¿Y ahí no lo haces, bro? ¿Ustedes escucharon el original? Sí, claro. Con toda la banda y todo. Yo estaba basado en eso. Ah, no, la intro no, arranca así. Sí. A ver, dale. Lo saqué sobre el original. Claro, yo, bueno. Y la parte cuando entra en la menor es rítmica. Mucho ¿cuándo? Rítmico. Cuando sí. Entra el tema a cantar. Sí. Casi bueno. Todo. Más. Con el bajo y con la viola que son. Después los violines cantan. Arriba. Buenísimo. Pero. No así a esa velocidad. Más parecida. Ah, más. Con. Mm. Por eso. ¿Pero más rápido o...? No, arrete ritmo. Ah, claro, el otro es un ritmo como más... Escuchá, sí, más de, claro, tiene un bombo pisado. La introducción instrumental. Hablamos del compás 10. Desde el tema. Desde el 10. Dale. Espera, si querés escuchar la introducción... Dale. Lo elaboraron. Toco el sitar, bueno, voy a participar acá del proyecto del acústico de los chicos y bueno, básicamente voy a hacer ese aporte de como sería un aporte hindú al espectáculo de ellos, ¿no? Que sería el acústico este. Bueno, los chicos los conozco hace un montón, ya son como hace 10 años más o menos. Y bueno, yo trabajaba en una sala de ensayos y bueno, así fue que se da esto, ¿no? Que nos conocemos ahí mediante el laburo ahí conjunto donde ellos ensayaban. Primero como un desafío incorporar lo que sería el instrumento hindú a lo que sería la música del reggae. Y y bueno, una experiencia en lo personal muy importante también, ¿no? En mi aporte quedar acá en un disco con ellos.
Me chamo Marzo Couto, cantante de Purifilha em Porto Alegre, Brasil. Trocou sorte por comida, encontrou uma parceira e começou a plantar. Não quer mais voltar pra Babilônia. Não, não, não. Vivendo uma boa, retirado em algum lugar. Oh, yeah. Johnny Good, onde está você? Volviu para a terra de seus ancestros. Johnny Good, onde está você? No quiere volver más a Babilonia. Oi Brasil, oi Argentina, sou o Rogério, guitarrista da banda Purifine. I see and Lucy, I'm gonna be your friend. I'm gonna be your friend. I die and I low die. I'll be by your side. She say, I'll be by your side. She was crying, crying, crying. Say, I heard my mother. She was crying, crying, crying in the night. Olá, gente. Eu sou de Blandir Benjamin. Sou percussionista do Purifilin. Estou aqui graças à movida do reggae e aos amigos do Não Palidece. Bendiciones. Sí, estoy acá con mis amigos de Non Palidece. Acá están sus espíritus en este momento. Voy a cantar Abre tus ojos con mi guitarra slide y voz. Y bueno, es un tema que grabé y fue un placer y quedó muy lindo. Aparte, me gustó mucho el resultado del tema, del disco ese en realidad. La relación con la banda es de amistad, son amigos, una relación sana y linda de amistad que va más allá de la música, porque si bien con la música nos llevamos bárbaro, y es muy loco el hecho de que una banda de blues se lleve tan bien con el reggae, y nosotros creo que descubrimos como una beta muy interesante, por eso tuvimos nuestra asociación de blues y reggae, que ya va a volver a florecer, porque el público, digamos, de blues y de reggae tiene cosas afines, se puede hacer shows conjuntos, hay una onda en conjunto y yo creo que tenemos una relación linda de amistad y de buena onda con la gente de Non Palidece. Es muy lindo compartir toda la musicalidad. Más allá de reggae, hay gente que comparte el reggae y gente que no en el blues. A mí, más allá de que yo lo comparto, me gusta la musicalidad de Non Palidece. Es otra cosa, más allá de lo que es el reggae. Son una banda que pueden entrar en diferentes géneros y diferentes formas de tocar. Y siempre van a ser muy musicales, hacen la pausa, como decimos nosotros, ¿no? Hacen la pausa para tocar y para los temas, es muy lindo, ¿no? Como sale todo. El reggae, igual que el blues, se puede tocar hasta cuando uno es viejo, ¿viste cómo es? Uno puede tener los dreads y tener pelo blanco. Así que espero que tengan muchos años de tocar, que se divierta mucho, que viaje mucho y que todos estos 12 años hayan servido como una base fructífera de público, de músicos, de gente, de experiencias, y que todo esto crezca y logren hacer todo su ideal, ¿no?
belleza, eso es realidad. Que los toquemos en base a lo que armaron ustedes, lo escuchamos y ahí va a surgir si acá sacamos, ponemos o cómo nos acomodamos nosotros. Los acordes ahí en la parte de esa, porque no, nosotros hacemos un cambio de acorde. Decime. Y no me acuerdo porque yo estoy tocando eso, no sé qué. Aparece ese arreglo que tocan ustedes, pa 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 pa. Sí, ahí es como la intro, pero más largo. Claro, sí, es como una intro más grave. Claro, pero ahí hay un cambio de acorde, hay un acorde más. Hay un acorde, no. Es que lo busquemos. Lo que escucho por momentos, la rítmica por ahí a veces me parece que hasta ahí, por ahí garparía o que toques menos. O es más, hasta, no sé, acá, alguna parte cantamos. No sé, siento que ocupo un lugar un poco de hinchapelotas a veces, en el sentido de, no sé, de reclamar o esperar cosas o actitudes que no, por ahí que no son las que fluyen con más habitualidad en la banda. Bueno, está bárbaro. Sí. Se me tienta un poco ahí sobre el arreglo de la coda al final, el bajo con lo que estoy haciendo yo, porque vos estás tocando una rítmica muy de. Con el pongo es que pesado, todo como apoyarlo, no, sí, pero como apoyarlo, por eso estás tocando muy, muy sueltito ahí. Por ahí, apoyarlo un poquito más de intención, eso también le va a dar, me parece, o sea, que lo escucho bien, la segunda vez que lo tocamos. Es un poco contradictorio, porque soy una persona detallista y obsesiva tal vez, y a la vez soy una persona que deja mucho librado al azar también. Tengo una obsesión así muy particular en que la banda suene bien y en por ahí laburar un poco más las cosas, que hasta de más tal vez.
No. No, es lo que dice que están, ustedes están tocando lo la mismo misma que melodía toca que él. Estoy tocando yo en esa parte. Claro. Sí. Las dos primeras. Sí. Y yo lo digo, lo que me parece que garpa más. Ustedes cuando recién entran. Como recién entra el tema, marcan algo, no marcan, o marcan unas notas largas. Sí. Por ahí marcar esa nota, pero como más larga, como más haciéndole un colchón. No sé si un colchón, por ahí como un contrapunto, pero me parece que quedaba más rico así. Para que haciendo, la guitarra que suene, que la melodía sea la guitarra, que eso suene, pero que suene como que sea como un complemento, no sé. Me parece que queda más rico el arreglo que tocando todo lo mismo. También soy bastante crítico con... con mi condición musical. Sí, eso está bien. ¿Qué pasa? No sé, está medio empecinado, mi compañero. Pero no, yo no digo que está mal la guitarra, yo escucho todo. Escucho que no, como que no pega mucho algo en esa parte, pero por eso quiero ver. Eso lo observo en contraposición a otros miembros de la banda, que yo los veo muy cómodos en su rol de músico, muy seguros, con su autoestima en buen estado, está buenísimo. Bueno, nos queda uno. Eso, boludo, aprovecho algo para decir que el ensayo ha acabado. Que no es poco. Vine a, también a tirar como una chispa diferente, ¿no? Con mi inclusión nueva, con un tipo que ya venía trabajando en música de mucho tiempo y que con la experiencia mía de haber tocado en otras bandas, de haber hecho mis proyectos, de haber viajado por otros lados con la música. Y eso creo que dio humanamente un... hay como un, vino como otra cosa a dar vueltas en la misma órbita y eso también enriquece, ¿no? Cuando está bien aceptado. Pero es una vuelta. Cuando empezás, ahí se escucha. Sí. Cuando empezás a tocar esto, el delay se reba de tiempo con ese VIP. ¿Vos lo tenés para eso? Las voces las No, tengo un montón de cosas. No, está sí. Bueno. Pero si no cambio por quiero más. Primero entré la banda siendo un receptor de lo que es de toda esa energía y acomodándome. Creo que no que soy más un observador que un supervisor de la cosa acá, no parece. Para mí estaba bueno el beat, pero no, si decís que se cruza mucho con el tiempo. No, se va de tiempo con el beat. Ernesto es el que tira casi siempre para adelante con muchas más ideas y todo, y está muy pendiente y ocupa la mayoría de su tiempo, el tiempo a full, para ideas de la banda. Otros más, otros menos. Por ahí grabar el DVD y demás genera otro tipo de ansiedad, de algo diferente que por ahí no te lo genera el show. Bueno, cuando estás grabando, por ahí por eso, pero no, en realidad los shows siempre generan alegría, ganas de tocar, una adrenalina especial que hace que el show después tenga tanta fuerza como tienen los shows nuestros. Le dije hola al sol.
siento tan bien. Nervioso, ansioso. No está ansioso, nervioso. Lose my mind. At one this morning. I miss the sun. Es casi un ritual de saber que estás haciendo los deberes. A esta hora. Es un momento muy divertido, muy relax, y luego es una gran empresa hoy en día porque está muy organizado y se ha aprendido a trabajar y queremos vivir de la música sin descuidar para nada la esencia de la música que hacemos, que nos representa y que tiene una parte súper importante que es una música que podemos transmitir un mensaje y un mensaje positivo y una crítica hacia lo que nos rodea, y eso es importante, no perder, ¿no? Siempre eso antes que el negocio. En una región que es considerada reserva de biosfera. Reserva de biosfera se fue declarada en el año 2000. La reserva de biosfera es un lugar declarado por la UNESCO, que es un sector protegido para su conservación, estudio y desarrollo de la gente que vive. La reserva de biosfera puede ser un desierto, puede ser cosas muy diferentes a esto. En este caso, desarrollar al isleño en comunión con la naturaleza, que no quiere decir que porque uno sea isleño está en comunión con la naturaleza. Claro. Tu reino encontrará en ti. Empezamos a venir a curtir este lugar hace muchísimos años por la gracia de vivir no propiamente en la isla, pero sí en un lugar donde teníamos muy cerca el río, y eso nos impulsó a venir para acá. En los veranos de calor, en algún que otro invierno donde un buen fuego hablaba por sí solo. Vos sos amigo de la infancia de Pato. Y a Pato lo conozco de Jardín de Infantes, así que sería casi un hermano. Fue un poco él el nexo quizás entre que nos conozcamos. Sí, totalmente. A partir de Pato. Me parece que un punto a resaltar sería que en este lugar donde actualmente estamos viendo el Estadio Mayor Leo Lermet, fue durante los inicios de la quinta un lugar donde se depositaban troncos. Y él siempre con una visión tenaz dijo, acá va a estar la canchita. Y ayer jugamos el primer partido. Nada, esto tiene mucho que ver con un palidece también. Creo que nosotros estamos como muy conectados con este lugar y es uno de los factores que hace que pensemos y tengamos una forma de vida como la que llevamos, ¿no? Bastante con mucha conciencia de que este lugar existe, que hay que cuidarlo y eso nos hace
creo que mejor, no mejor gente, pero quiero decir como humanamente estamos más conectados con la naturaleza que otra gente que vive en la ciudad. Pero todos podrían estar conectados con la naturaleza. Y pienso en la naturaleza, en que podemos lograr algo mejor, que no haya tanto mal, digamos, en la naturaleza, que se puede lograr si uno quiere y unido se puede. Cada vez estamos tratando peor al planeta y que, qué sé yo, hay varias bandas comprometidas ahora con el tema de la Tierra, que si la seguimos tratando así, todos sabemos que le queda poco tiempo, pero bueno, hay que cuidarla porque es de nosotros y tenemos que pensar también en la gente que viene después de nosotros y le tenemos que dejar un buen lugar para vivir. Hay una cosa, una letra que dice el de Dime Ya, que la hice cuando estaba en España, que estaba viviendo en la montaña, muy cerca de la ciudad, dice: si la ciudad te atrapa, te rodea, agradeces, tiene la montaña cerca. Que acá podría ser: agradece, tienes el delta cerca. Naturaleza que cura y recrea. Acá estamos, la naturaleza que cura y que recrea. Y que nos da la posibilidad de conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Más natural. Y eso creo que se refleja bastante en la música de Non Palidece. Que tiene esa denuncia y todo, pero tiene esa alegría y eso, vos nos ves tocar y hay una conexión química entre nosotros, una mística que se da porque también curtimos esto juntos y está buenísimo. Yo creo que le podemos regalar una pieza. Influenciada. Litoral de Brasil. Cuando arrancamos con la idea de hacer el desenchufado, primero nos entusiasmó y después cuando fuimos a la sala y empezamos a tocar, nos costaba un poco llevar quizás el sonido de la banda, o estábamos muy acostumbrados a tocar con instrumentos eléctricos. Hasta que nos pareció lo más sensato dejar que las canciones tuvieran como un lugar natural donde ir acústicas. Y en el caso de Dime Ya, tema de Pilati, cuando él me lo pasa el tema, yo lo tocaba mucho en mi casa con así como una intención más bossa, ¿no? Iba bien ahí. Entonces, bueno, después se lo propusimos a los chicos tocarlo en este plan. Y dime ya, estaba muy bien. Ya, dime si no está bueno resultado. Y dime ya, ya, ya. Dime que lo alto se ve mucho más. Y dime ya, ya, ya. Dime si no está bueno despegar. Y dime ya, ya, ya. Dime que lo alto se ve mucho más. Como una canción de Gustavo, incluida en nuestro último disco, Algo Renovador, de vino en una especie de que es bossa nova. Sí. Podemos llamarle así, o una cancioncita de playa. Pero me gustaría tener los pies en la arena calentita ahora. Animate. Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Lo que se genera con la gente es algo muy especial. Es algo que yo lo siento muy especial desde arriba cuando toco y desde abajo cuando voy a ver otras bandas. Creo que hay una energía muy fuerte que se siente ahí en el aire. Es algo realmente especial. Un ida y vuelta de energía que hace que el show, más allá de lo musical, sea especial.
creo que no, ninguno de los de la banda tenemos esa postura así como de... como de rockstar o algo así que llame demasiado la atención. Me parece que la gente por lo general se acerca para conocernos o para comentarnos algo de un show. Creo que es como la conexión que hay entre el público y banda es como más estandarizada. No sé si hay esa cosa de nosotros arriba y ellos abajo mirándonos. Como algo más normal. Toda una controversia. Nadie tiene control con lo que se expresa. Tu acción, una reacción. Es el impacto de nuestra evolución. Núcleo de la nueva generación. Oxígeno en tiempo de liberación. Flujo de energía, proyección. Hagan correr la voz. ¿Qué, papi? Cree en el universo. Corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón. Es el remedio a tu aflicción. Reggae en el universo. Corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón. Es el remedio a tu aflicción. Maestro. Qué largo que se hizo. Bueno, nos gusta juntarnos a nosotros porque es una manera de agradecer. Ah, faltaba eso. Ravi, vení, Ravi. Cada uno siendo músicos y en distintas áreas y en distintos estilos de música, creo que es un momento especial este de poder tocar. Este abrazo es un poco demostrar que estamos agradecidos por el momento que pasamos y que podemos vivir y tocar y que la gente se enamore de tu voz. Y le pregunté más nuevo, Casi, ojo, boludo, está esa frase. Y la guitarra. Sí, la guitarra. Bueno, es un momento. No quiero trabajar, no quiero estudiar. Y la gente se enamora de mi voz, claro. Cállese. Bueno, pero es un lindo momento tocando con gente que acabamos de conocer, compartiendo el escenario. Así que, nada. El deseo es que disfrutarlo, bailar y. Toca bien. Ser conscientes del momento que estamos viviendo y ser agradecidos. Así que, mucho miedo. ¡Vamos! Bien, mucho miedo. Vamos, Ravi, sos el que pones en clima todo. Roger y Rubén. Martino, dale, llevo ahí. Disfrutar.
es tiempo de reconocer. Que deseamos ser, y todo esto parece ser un mal juego para hacerte caer. Nosotros somos el ritmo y queremos que sea distinto. Marcamos el pulso en esto, nuestro manifiesto es siempre tener paciencia. Somos muchos hoy acá en el escenario, muchos ahí también, así que espero que puedan disfrutar de esta jornada con mucha vibra, pura música. Entonces, esperemos que esté bueno y tenga buena vibra. Las banderas de todos ustedes, esta tiene un dibujo muy particular, representa y entiendo el cariño que nos tienen y lo que representa la banda por ustedes. Se los agradecemos de todo corazón, la verdad que es medio flashero. De San Bernardo, sí, del partido de la costa, vinimos a traer el reggae. Ya lo tuvimos en dos fechas en San Bernardo, ahora lo vinimos a ver acá, la grabación del DVD. Aguante Nompa, loco, aguante Nompa Lidez. Sí, es el mensaje, es el mensaje, es el mensaje, es el mensaje, es así. Nadie va a imponerte cómo ser, ¿entendés? Porque más grande el sol, cada vez más fuerte. Es así, aguante Nompa Lidez, sí. Del universo. Corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. Reggae en el universo. Corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. Después de 12 años, si luego de lo que estamos seguros y de lo que nunca nos van a poder recriminar nada, es que lo hacemos de corazón. Los amo. La verdad, si no fuese por Nompa no hubiese conocido a ella, así de bueno. O sea, nada más que por eso. ¿Ya hace cuánto que venimos a verlo? Un año y medio. Un año y medio ya. Fuimos a casi todos lados. Pero la verdad que ni hablar. Los shows nuestros que son eléctricos, que son como más dinámicos, todos hay mucha actitud que por ahí hace descentrar un poco la atención en la música en sí. Sí, seguro, porque la gente a veces viene y se come cualquiera, o digamos, se come cualquiera, me refiero a como la banda empezó a ser un poco más conocida y cantan los temas. Sí, lo dije antes. Sí, 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 tres banderas. Así que está bueno, boludo, porque la verdad que a veces que nos perdonan. Todo, está todo mal, igual les gusta. Sí, no, a veces es una. Nosotros tenemos un recurso en el reggae que es muy utilizado, que es como un. Empezaste medio atrás, se pega un grito y todo el mundo hace rom, 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 rom. Como que se cae en el escenario. Lo usan en el reggae. ¿Lo hacen? Toda una controversia, nadie tiene control de lo que se expresa. Era cómico escuchar. ¿Cómo se llama? ¡No! 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 Como que no se cambie que ponía la casa para ir a comer, ¿eh? Ah, ahí. Nosotros somos el ritmo y que
queremos que sea distinto. Marcamos el pulso en esto, nuestro manifiesto. Reguen el universo, corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. Reguen el universo, corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. Ya no puedo más, hace 4 días que estoy cantando. No puedo más. Los quiero mucho. ¡Lo logramos! Ahora sí, se terminó la cosa. Último show. ¡Esa! Pues sí, ¿eh? Sí, negro, ¿eh? Hoy sí, ¿eh? Hoy salió, ¿eh? Ya, cuero, pero cuero y en cuero. Y muchas tardes. Muy, muy práctico, muy código. Bien, puta. ¿Puedo mandar un saludo? ¿Me mandás un saludo? Dale. Bueno, un gran saludo a Lompa, la mejor banda, para mí la mejor, bueno, que hay en, sí, en Argentina, en el mundo, la, en todo el mundo, mundo, ¿no? Sí. Y justo tocás aparte en Lompa, boludo. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, no digo. Aparte. No es porque yo toqué. No, es objetivamente. Ah, sí, sí, que un feliz cumple y ojalá que sigamos andando. Bueno, ya van 12 años y arriba. Vamos a 12 más y bueno. En realidad es mejor. Ya 12 años, chicos. 12 años. ¿Se acuerdan aquello? Mañana, boludo. Mañana. Hoy después de las 12. Hoy después de las 12, chicos. Hoy después de las 12 empieza el festejo. ¿Te acordás, Bufito, de esa época? 96. Sí. Con Dieguito. Con Dieguito, estaba Galo. Debería, ¿no? Sí. Viejas épocas. Lo va a ver toda la familia esto, además. Y Robert, y de Robert no dicen nada. Robert vino de Robert Rubio. Robert dice Mido. ¿Robert Rubio? Sí, Robert vino de Rubio. No fue fácil, ¿eh? 12 años tocando, hubo momentos en que realmente nos planteamos si seguir o no. Pero bueno, al final siempre quedaba la música, que era como lo más importante, o lo que más nos interesaba. Y ahí como que arrancaba de vuelta una fuerza. Gracias a ustedes, no parece que va a ser disco de oro, una cosa muy atípica hoy en día. Yo me imagino que muchísimos de ustedes deben venir en internet y deben piratear música, pero no, han comprado el CD de Lompa. Eso es muy importante para nosotros. Bruno Signaroli. Mi primer disco de oro. Llego ahora a 2 de la mañana, a la hora, me pongo mi mujer y vamos a la familia. El tarugo, pupi adentro, ¿no? Igual no es. Néstor Ranca. ¡Vamos! 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 Y bueno, Facundo Sima salió. A ver. Con 6, 7. Bien. Con 7, Gonzalo Pilati. Uno para cada uno. Gonzalo Pilati. Ariel Sacaluga. Sacaluga. Como los chicos, ¿ves? Como de secundario. Leer el diploma. Es para cada uno.
tenerlo en su casa. Sí, gracias. Y sí, nada, y es algo que lo queremos tener todos. Son falsas recomendaciones. A ver, porque son todos. Sí, muchas gracias. No empalidece en el río. 12 años de reggae. En la Quinta del Hermet. Hay un lugar que es... Hay muchos lugares, pero este, a nuestro humilde criterio, es el mejor. ¡La mano viva! En el río es mejor acerca de cómo la naturaleza te cambia la vida. Sí, sí, siempre estuvo presente hacer algo acá en la casa de Leito. Siempre, siempre. Es un poquito lejos y por ahí por una cosa o por otra no se daba. Y ahora se dio y bueno, es un sueño que se cumple. Estar con gente que realmente valora la vida al aire libre y este entorno alucinante que tenemos tan cerca de la ciudad. Acá veníamos a pasar fines de años, en una época como 3 o 4 años. Fue cumpleaños, pero los fines de año sí era como... Cuando Leo todavía no tenía su proyecto familiar y esta casa era un poco una casa de la isla. Era algo que teníamos ganas de hacer hace bastante, esto de filmar acá en la isla y bueno... Con 12 años de carrera ahora lo podemos hacer. Muestro de otra parte de la banda que no se ve, obviamente. Se escucha un canto que trae pena. Viene hace tiempo y espera. Si estás despierto quizás lo escuches. Si están atentos ya no lo ignores. Pues es el canto de quien nos dio la vida. Naturaleza sabia y divina. Estás sufriendo y yo lo veo. Tus propios hijos te están hiriendo. He venido a remar con Luis Alfa. La resistencia. No lo podía creer. Estuviéramos tan cerca y en un lugar así. 27 kilómetros de la capital federal. No está tan bien. En el río es mejor. En el río es mejor. En el río hay diversión. En el río es mejor. En el río hay diversión. Magia para la gente. El mágico. Un poquito de colores, un poquito de sabores. De buen ingenio, de buena compañía. Acá con amigos. Es cierto, el mágico nos ha alimentado durante muchos años. En el río no queremos más polución. En el río no queremos más polución. En el río no queremos más polución. En el río hay diversión. Let's go.
escucha un canto que trae pena. Viene hace tiempo y espera. Si estás despierto quizás lo escuches. Si están atentos ya no lo ignoren. Y hemos conocido lugares realmente increíbles, ¿sí? De, hablando de paisajes, naturaleza. Y esto te puedo asegurar que no tiene nada que envidiar. Y ojalá que sea, como tenga que ser, pero por muchísimo tiempo. Es uno de mis grandes deseos, ¿no? Que esta familia lomparidesiana no se acabe nunca. Thank you.
diversión. En el río es mejor. Se escucha un canto que trae pena. Viene hace tiempo y espera. Si estás despierto quizás lo escuches. Si están atentos ya no lo ignores. Pues es el canto de quien nos dio la vida. Naturaleza sabia y divina. Estás sufriendo y yo lo veo. Tus propios hijos te están hiriendo. En el río es mejor. En el río es mejor. En el río hay diversión. En el río es mejor. En el río hay diversión.